chicos, ya estoy de regreso. Ahora vamos a continuar con el curso de personal social. Vamos a trabajar el tema, las culturas pre-incas. ¿Cuáles son las culturas pre-incas? Chavín, Paracas, Nazca y Mochica. Como ustedes pueden observar acá, Chavín, Paracas, Nazca y Mochica. Todas estas culturas se desarrollaron en varios departamentos. Por ejemplo, Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Paracas se desarrolló en el departamento de Ica. Nazca se desarrolló en el departamento también de Ica. Y Mochica se desarrolló en el departamento de Trujillo. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura Chavín. Chavín se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, ¿no? Ahí se desarrolló. Ahora, ¿quién descubrió la cultura Chavín? El descubridor de la cultura Chavín fue el arqueólogo Julio César Tello. Ahora, en arquitectura, construyeron grandes templos, como ustedes pueden observar acá, hechos con bloques de piedras. Ahora, en esculturas tenemos también, ¿no?, figuras hechos de piedra con dibujos de felinos, rostros de felinos. ¿Cómo se llama esta escultura? Se llama Estela de Raimondi. Esta escultura se llama la cabeza clava y tenemos por último el lanzón monolítico. Todas estas esculturas fueron talladas en piedras y con dibujos de felinos, sus rostros, como ustedes pueden observar acá. Muy bien, chicos. Ahora ustedes en su cuadernito me van a dibujar el mapa y me van a señalar la cultura Chavín. Me van a pintar acá Ancash de color anaranjado, donde se desarrolló la primera cultura, ¿no? Chavín. Luego me van a dibujar a Julio César Tello, las esculturas, la estela de Raimondi, la cabeza clava, el lanzón monolítico y el templo más grande que construyeron con bloques de piedra, que es llamado Chavín de Huanta. Muy bien, chicos, nos vemos. Bye.